Epale, 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 buenos días para mí y para ustedes, pues a la hora que vean el video, ¿no? Pues aquí estamos arrancándonos ya de Oklahoma City. Estamos saliendo de la bodega que entregamos. Más que voy a tener que darme la vuelta aquí porque no me dejaron salir ahí. Pero bueno, son las de emergencia. Está lloviendo y no voy a venir por ahí distraído, no nos vea, ¿no? Pues como les digo, vamos allá para Owasso, Oklahoma. Allá arribita de Tulsa. Ahí pegadito, ahí está de volada. Y pues bastante frillito por aquí ya, la verdad. Está fresquecito ya la cosa. Pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando porque se va a poner peor. Este es el inicio nada más. Y pues antes de empezar con esto, quiero agradecerles a las personas que nos siguen apoyando, a los que ya tienen tiempo de estar ahí en el canal y a los nuevos que están llegando. Muchas gracias por el apoyo. Y pues aquí andamos echándole ganas. Yo esto lo hago con la finalidad más que nada de compartirles mis experiencias. Como dije por ahí en el primer video que hice, ¿no? Que era mostrarles mis experiencias. No tengo la finalidad de lucrar yo con YouTube, la verdad. Así que, como les digo, más que nada es compartirles mis aventuras. Y pues ahí si algo sirve de lo que anda por ahí comentando, ¿verdad? Pues qué bueno que le pueda servir a alguien. Así que pues, vamos a echarle ganotas. Con todo el ánimo, vino con ganas de agüita, Se vino bien machine. Pues todo, pero bueno. Hay que darle con cuidadito nada más. Con cuidado nomás, todo. No hay más. Precaución sobre todo, ¿no? Guardar la distancia. Para en caso de una emboscada, te hay chance de frenar. Y siguen las mermas. Ay, 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 así es cada que llueve, ¿no? Siempre pasan cosas. Pero bueno, parte del show. Allá nos tocaron varios atorones en Nuevo México cuando veníamos acá para Oklahoma City. Construcción, accidente. Y acá donde me quedé, acá cerca de la salida donde me quedé, ahí el truck stop, estuvo un accidente muy feo, que estuvo cerrado por bastante tiempo el freeway. Y para la hora que yo llegué, pues todos tirando a dormir ahí, así de que le batallé para encontrar el estacionamiento, la verdad, Ahí me le tuve que poner ahí de cachetito a uno ahí al lado porque ya no había, Se puso bastante aglomerado ahí de 18. Ahí está el tráiler ahí que se salió, se derrapó pues por el agua. Quién sabe qué. Quién le ocasionó ir ahí, ¿no? Si iba recio, se le metieron, no. Se vino del norte hacia el, perdón, del sur hacia el norte, venía para el sur. Aparentemente, ¿no? Porque la caja está de aquel lado. Y a ratito van a cerrar, así de que vamos a alcanzar a pasarlo. Lo vamos a alcanzar a pasar porque el rato que lo cierren va a haber más mermas. Ya nomás está la pura caja, parece. Vamos a ver. No, ahí está el tractor todavía. Se hizo Jack Knight. Ay, ay, ay. Miren nomás cómo quedó ahí. Estamos llegando ya al lugar de los hechos, al lugar de la traición. Y la agüita que no aflojó para nada, todo el camino no aflojó para nada. Una hora, ¿qué sería? Una hora 45 minutos y nomás no aflojó el agua para nada.
acaban de cargar, yo creo. Aquí en la bodeguita donde vamos. A ver cómo están ocupados ahora. A ver si le ve la trompita a uno ahí. Parece que nomás hay uno, pero... Ah, no, dos. Tres. Órale. Y hay tres ahí en línea, esperando ser cargados. Ábrete, Sésamo. Yo. Se abre curioso esta puerta, la verdad. Es la primera que veo que se abre así para arriba. La tecnología para ahorrar espacio. Como las puertas de los carros, ¿no? Deportivos que abren para arriba. Bueno, pues vamos a ir a checar. Pues ya se armó la machaca. Ya se armó. Nos dieron puerta. Hasta eso que las dos veces pasadas que he venido, no me han tardado, sacan rápido. Pero pues ahora vamos a ver cómo nos va. No todos los días son iguales, ¿no? Ahí quedó. Vamos a recorrer los ejes. Pues aquí venimos ya cargados, ya. A gusto. Y pues salimos bien, muy bien en el peso. Tenemos como 41 mil libras, así que... Ahí la legalicé con mis básculas. Tuve un problema con los ejes ahí de atrás. Nunca he tenido problemas de esta compañía. Ya van tres veces que cargo aquí. Y cargan bien, cargan muy bien. Estoy pensando cerca de las 42 mil libras. Pero sí, se saben cargar estos chavalones. Así que pues, la agüita que no afloja, no ha aflojado. Hace un ratito se calmó ahí mientras me estaban cargando, pero se dejó venir otra vez y no ha parado. Nos pegamos una bañadilla y no nos tocaba. Pero bueno, miren, ahí es un accidente ahí. Ya valió. Tres carritos involucrados. Ahí disculpen el ruidito ahí del limpiaparabrisas, pero se me desconchingló. Se desconchingló. Ya se paró aquí el tráfico. Algo pasó en Obregón. Y mis emergencias fallando. Acá para variar. Y aquí vamos en filita india. Ahí calmaditos porque algo pasó otra vez. Se puso fea la carretera. Y pues así es, se pone fea y se detiene. Luego ya se pasa la área y otra vez. Y estira y afloja, estira y afloja. Aquí lo importante es cuidar la distancia. Y no frenar así tan rápido, no tan fuerte, sino ir frenando tranquilo, porque es como se derrapan pues los vehículos cuando le empiezas de freno fuerte y que está congelada la carretera. Y se volvió un trailer allá aquel lado izquierdo. Híjole, no, es que ahorita está feo la verdad. Tiene que andarlo con mucho cuidado. ¡Buena mañana! Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Se va a agüitar el compa Alberto. ¿Qué huele? Pues aquí estamos ya listos para arrancarnos aquí en Amarillo. Vamos a... Bueno, me quedé antes de llegar al Petro porque... Pues ayer se pusieron muy feas las condiciones en el camino. Y tuvimos que parar antes de llegar aquí al Petro, pero aquí está bien cerquitas. Porque le figuré que iba a estar bien lleno. Así que... Aquí donde encontré el lugar me acomodé, descansamos y pues ahorita vamos a llegar ahí a poner diésel.
Aquí estamos ya en el Petro de Amarillo, Texas. Vamos a ponerle gotita y ya con esto ya hasta la finiquera, hasta Phoenix, Arizona. No, hombre, que iba a agarrar estacionamiento anoche aquí. Sé que está bien lleno hasta la pura entrada aquí. Grados de temperatura ahorita, así que bastante frillito. Sale, pues vamos para adentro para que nos abran las bombas. Hi, can you open number 9, please? Just diesel? Just diesel, yes. Slide your loyalty card? 400. Okay. What is the company name? RMC Trucking, Truck 01. Thank you. Ahí quedó. Vamos a echarle. Ay, 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 está heladita la cosa. Parezco con Sergio con tantas llaves, miren. Lo ando batallando para encontrar la que ocupo. Está bien de lado, está más helado. Ay, ay, ay. Vamos para enfrente porque ya llegó otro camión aquí para echar, dice. Nunca me ha gustado a mí estorbarle a la colegancia. En cuanto ponemos diésel, vámonos para enfrente. Hi, can I get the receipt from number 9? 2 copies, please. What was the truck number? Truck 01. You said 2 copies? Yes, please. You don't have a staple license? Uh-huh. Thank you, I appreciate it. You're okay. Have a great day. You too. Thank you. Good morning. Ahora sí, fuga, fuga. A seguirle pedaleando. Pues ahí quedó, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos porque hay que avanzarle de día, que en la noche se pone bien pesado, la verdad, de manejando con la nieve. Está más tranquilo ahorita de día, que se puede ver mejor. Pues llegando va a tener que llevar a lavar el muñeco siempre que llega uno de la nieve. Es bueno lavarlo todo, porque lo que tiran aquí para que se derrita la nieve, lo que le llaman la sal, pues le puede hacer daño ahí a los fierros, ¿no?
se los empieza a comer. Muy fuerte esa cosa. Así que le va a tener que dar su bañito al muñeco llegando. Y así es, cada que echando vueltas para acá para la nieve, regresando, y luego darle su baño para que no se empiece a comer el metal ahí, la, como les digo, la sal esa que le avientan ahí para que se esté derritiendo la nieve. Agarró nieve ahí desde pues desde que salimos de Amarillo para acá. Ahorita ya se calmó un poquito, pero se me hace que no vamos a hacer aquí una parte que está entrando a Nuevo México. Pero como quiera, pues aquí nomás de ir con cuidado. Pues mantener la distancia, más que nada. Como había comentado anteriormente, se trata de mantener la distancia. No desesperarse y no presionar los frenos tan fuerte, sino ir con el frenado controlado, ¿no? Frenando y soltando, frenando y soltando. Porque con esas condiciones es donde se hacen los jackknifes o que te hace escuadra el camión. Bien, aquí está otro accidente aquí feo que pasó, miren. No, es que esto de la nieve. Deja consecuencias. Bueno, ahí está el paisaje ese para que vean ahí cómo se ve la nievecita por acá en las carreteras. Se ve muy bonito el paisaje, pero la verdad que cuando está cayendo, oh, se ve una chulada cuando está cayendo la nieve. Pero es bien peligroso también este, cuando está cayendo mucha nieve. Otro chavalón que se dejó en la carretera. Híjole. Ahí está el cuadro. Híjole, este chavalón ya salió aquí, miren. Este de la Swift. Se fue a la orilla. Ahí está la grúa ya para auxiliarlo. No, no, es que hay que andar con cuidadito.